La caldera principal ubicada en el interior de una empresa textil se prendió en llamas la madrugada de este lunes. Personal que resguardaba las instalaciones de la empresa dio aviso a los cuerpos de socorro para que pudieran sofocar el siniestro. Fue necesaria la intervención de bomberos departamentales, bomberos voluntarios y bomberos de la ciudad de Guatemala, quienes con equipo especial y por supuesto las motobombas realizaron la coordinación necesaria para poder atacar el fuego. Los rescatistas arriesgaron sus vidas ya que la caldera de grandes dimensiones amenazaba con explotar debido a las altas temperaturas que se estaban registrando. Sin embargo, se logró enfriar el depósito y luego de seis horas se logró controlar la situación a totalidad. Desde las 3:30 de la madrugada de este día se ha iniciado un incendio de grandes proporciones en el interior de la caldera de una empresa ubicada en el kilómetro 18.5 aledaño a carretera Mayan Golf. Bomberos municipales departamentales Bárcena, Santa Isabel Villanueva, al igual que la BD-4 de Central 2010, los primeros en arribar al punto. Luego de esto, por la magnitud de este incendio, se ha establecido apoyo con más elementos bomberiles como lo es bomberos metropolitanos y bomberos voluntarios. Quiero recalcar que dentro del de dispositivo que usted tiene a mis espaldas se encuentra un gran, una gran cantidad de material peligroso como lo es aceite, como también otros materiales los cuales son plenamente inflamables de los cuales por lo tanto se ha estado trabajando con varias cantidades de bidón, bidón espuma química al 3% para poder evitar que este nuevamente reinicie en llamas. Importante también mencionar a la población que nos pueda apoyar dentro de este sector, hasta, hasta, hablemos más o menos 35 o 40 bomberos para los cuales pedimos apoyo en hidratación no se pudo establecer a cuánto ascendieron los daños materiales, sin embargo los propietarios de la empresa resaltaron la labor de los cuerpos de socorro al trabajar en conjunto y evitar que el siniestro se saliera de control.